Tengan todos muy buenas noches y buenos días en cualquier parte de los Estados Unidos donde el canal del Toro de El Salvador sea ya visto. Y pues quiero agradecerles por suscribirse al canal del Toro de El Salvador, a todos los que han tomado la decisión de suscribirse y de seguir mis videos. Y pues yo les recomiendo que también activen la campanita para cuando yo suba un video, inmediatamente usted sea de los que reciban esa notificación de que el propietario del canal del Toro del Salvador ha subido un video reciente. Y de esa es la forma que podemos ir creciendo y ser más en el canal del Toro del Salvador. Quiero darle las gracias porque hemos estado un poco más de un año ya como canal en YouTube, ¿verdad? Y a la misma vez, ¿verdad?, darle gracias porque conmigo todos hemos aprendido a través de los meses que han pasado, ¿verdad? Quiero recalcar y a la misma vez que está pasando el tiempo, ¿verdad? Estábamos ahora platicando con mi amigo, bueno, no uno, sino que más. Quiero saludar a David Morales, quien se suscribió al canal del Toro El Salvador y que me cuenta que es, le gustan los videos y sobre todo de, cuando hablamos de la política nacional de El Salvador, estábamos hablando por teléfono y pues acá les voy a explicar, ¿verdad?, ahora en este momento, por qué es que Francisco Flores y Tony Saca y Mauricio Funes están en la cárcel. Sé que no vamos a estar de acuerdo en mi forma de pensar y en la política que conocemos, ¿verdad? En algunos casos no vamos a estar de acuerdo en todo, pero esto es lo que en verdad los políticos no te lo dicen y siempre tratan de enseñarte otra hipótesis, otra verdad de lo que en verdad es. En este video te voy a estar dejando grabado por qué estos presidentes han ido a parar a la cárcel. Vámonos y comencemos. En el año 2001, los Estados Unidos fue atacado por terroristas internacionales. En el año 2001, aquel 11 de septiembre, ¿verdad?, que se llevó acá, comenzaron los ataques a partir de buena mañana. A las 7 de la mañana comenzaron. Y pues el primer país del continente americano que se ofreció a apoyar esta causa para la campaña en responder a aquellos ataques del 2001 fue El Salvador. En ese tiempo se encontraba de presidente Francisco Flores. Por cierto, era del Partido de Arena. Este presidente apoyó a los Estados Unidos en aquella guerra del Irak, ¿verdad?, y Afganistán y todos esos países del Medio Oriente o países orientales. Este presidente apoyó masivamente y dando gracias a los Estados Unidos por haber apoyado a los 12 años de guerra en El Salvador. Y así fue como el tiempo fue pasando. Y a la misma vez, después que Tony Saca tomó la presidencia y luego la tomó Francisco Funes hasta el 2014, si no mal me acuerdo, lo que sucedió es que estos tres presidentes fueron parte de la campaña en responder a los ataques del 2001. Por otra parte, en los años de los 80, El Salvador tuvo una cruenta guerra en la que los terroristas del FMLN decían fuera los yanquis, porque la mal llamada injerencia en logística militar hacia el ejército de El Salvador, los terroristas del FMLN, los delincuentes clandestinos, y no es que yo tenga nada en contra de los excombatientes del FMLN, pues ellos eran inocentes, engañados, que combatieron en contra del ejército. Pues a estos tres presidentes se les olvidó que el liderazgo del FMLN era enemigo de los Estados Unidos, y que al llegar Francisco Flores a la presidencia y ser el primer presidente que se presentó en brindar apoyo a los Estados Unidos en aquellos tiempos, ¿verdad?, que ya son varios años,
Se le olvidó que un día iba a dejar la presidencia y que se acercaban los tiempos del FMLN. Tony Saca consiguió llegar a la presidencia y fue partícipe también de estas campañas de ir en apoyo a los Estados Unidos en Irak y en otros lugares de otros países. Y Funes no se le quedó atrás. Estas las verdades que el FMLN ha venido ocultando por los últimos años. Y estas son las verdades porque estos presidentes fueron a juicio y de que son ladrones, todos son ladrones, pero esta es la causa por la que estos tres presidentes, uno de ellos, si no estoy equivocado, fue criminalizado, fue asesinado por miembros del FMLN. Y que ahora lo presentan como un hombre que murió enfermo de una enfermedad, algo que no tenemos la evidencia, ni podemos probarlo, al menos que Nayib Bukele gane la presidencia en el 2019, que estamos a pocos días. Vamos a exigir que nos den las pruebas de la enfermedad que murió el presidente, expresidente Francisco Flores, que yo sé que no vamos a estar de acuerdo, muchos no vamos a estar de acuerdo, pero vamos a exigir que nos den las evidencias, dónde está sepultado y cuáles fueron las causas de su muerte. Hoy este año 2019 será un cambio para El Salvador y para el mundo entero, en donde se encuentran los salvadoreños, donde investigaremos la verdad, vamos a ir tras la verdad. Sabemos que estos presidentes a ustedes les han presentado una hipótesis, un engaño, una mentira, de que han ido a juicio por ladrones, por lavado de dinero y por robo de altas sumas de dinero que trascienden los 300 mil millones de dólares. ¿Será esta la verdad que te han presentado? Esta verdad la vamos a conocer al ganar las elecciones, Nayib Bukele. ¿Por qué Nayib Bukele le dio la espalda al FMLN? ¿No será que no está de acuerdo con las acciones que ha llevado a cabo el FMLN? Esperamos que este 2019 el cambio y nuevos conocimientos lleguen a tu vida, hermano salvadoreño. Tú que has vivido recibiendo engaños, falsas informaciones por medio de noticias falsos, corruptos y pagados por los mismos de siempre, Arena y FMLN. Para terminar este video, quiero decirte que en los años 80 no fue Arena el que combatió al FMLN, sino que fue el PDC, Partido Demócrata Cristiano. El presidente José Napoleón Duarte fue el que combatió al criminalismo clandestino del FMLN, junto a Arena. PCN en ese tiempo formó parte del FMLN. Esto ha sido mal interpretado. Así es de que, si te gusta este video, compártelo con tus amigos, dale like, dale no like. Sé que no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero estos son conocimientos y cosas que tú no sabías. Nos vamos a ir despidiendo, deseándoles un próspero año nuevo y que las elecciones de 2019 sean para Nayib Bukele y esperamos fraudes. De antemano se los digo, estamos preparados y estamos estudiando y estamos investigando. ¿De dónde vienen los fraudes? ¿De dónde van a salir? ¿Si serán similares a los de Honduras o no lo serán? Lo estaremos transmitiendo a través de los canales de YouTube. Y gracias, amigos, por las informaciones, por las exactas informaciones que se nos son proveídas a través de este tu canal. Nos vemos en el próximo video y suscríbete y activa la campanita y deja tus comentarios allí abajo del video. Nos vemos, ¿verdad? Y pásela bonito. Y le saludo con la mano derecha porque no soy izquierdista, no soy FMLNista y mucho menos arenero. En este 2019 esperamos que sean las nuevas ideas quienes triunfen. Y vemos a juicio también a los de la cúpula del FMLN. Que Dios los bendiga y los